Hoy voy a hablaros de la palabra país y lo que es hacer país. Cuando en Asturias falase de este tema, hay gente que tiene muchísimo miedo. Y quería haceros una entruga. La entruga es, ¿qué es país? ¿Qué significa país? Cuando vais a una tienda y pedís queso del país o chorizo del país, ¿qué es lo que queréis decir? Pues queréis decir, justamente, que es de algo propio, de algo de aquí, de Asturias. Y uniéndolo con esta cuestión, cuando hablamos de hacer país, ¿qué es hacer país? Hacer país es respetar lo propio. Y qué mejor que esta lengua que estamos hablando, que mucha gente no la respeta en Asturias. Cuando vas a un pueblo y tiene un nombre que está deturpado, que está como camudado, que no tiene mucho sentido. Y para unirlo con esta cuestión, las nuestras élites políticas y administrativas tienen un miedo escomanado a esta cuestión. ¿Por qué? Si no tiene nada de malo hacer país. Esto ya alderiques de Asturias. ¡Entamamos! Blanca Fernández, o Siro Ichigo, es una aficionada al cosplay, una moda donde la gente asonsáñase de los principales personajes de anime, de manga, de cine y videojuegos. Vamos a hablar ahora con Blanca Fernández. Concretamente vamos a hablar del efecto del cosplay en Asturias. Blanca, gracias por estar en nuestro programa de televisión. A vosotros por contactarnos. Vamos a contar un poco a la gente, ¿qué es esto de cosplay o qué es un cosplayer? Bueno, pues esto es un daque que surge en Japón y que consiste en disfrazarse de los personajes que te gusten. Bueno, en general allí surge con el tema del manga y del anime, que ya per conocido, y bueno, a partir de ahí extiéndese a un montón de, ya no solo de manga y de anime, sino series, películas, todo lo que puedas imaginar ya. Sí, porque tú ahora mismo estás asonsañada de algo asemellado, ¿no? Sí, de Daenerys de Juego de Tronos. Muy bien. También en Asturias podemos encontrar de ellos eventos, ¿no? De lo que ye esta corriente o esta historia, ¿no? Sí, a ver, ye da que al principio, y como digo yo, ye éramos cuatro gatos, pero ahora ya somos unos cuantos. Y de fechu este año hubo cuatro eventos. Cometcon en marzo, Metrópoli Comic Con Xixón, que creo que fue en Xunetu. Luego hubo en mayo el Salón del Manga de Asturias en Avilés, y bueno, en este mes fue el Espotaku Xixón. O sea que ahí en Asturias podemos decir que hay afición a esto, ¿o no? Sí, y cada vez más. Y aparte este tema también mueve que venga mucha gente de fuera de Asturias. Ajá. Y qué, vamos a hablar de ti concretamente, Blanca. ¿Qué tiempo lleves haciendo esto y cómo aportes, cómo llegues a una cuestión tan original? Pues yo no tengo, o sea, no tengo muy claro cómo acabé aquí, la verdad, pero bueno, ya edad que conozco desde que tengo igual, yo que sé, 11, 12 añinos y tal, y una vez disfracéme en carnaval de un personaje de estos de anime, y a partir de ahí, cuando hubo aquí el tercer salón del manga de Asturias, que creo que fue en 2011, 2012, porque o sea, aquí ya lleva tiempo habiendo eventos. Pues disfracéme de un videojuego y a partir de ahí conocí gente y metieronme, como digo yo, en una secta y aquí sigo. Sí, aparte, Blanca, digo, esto del anime, todo esto del manga y eso, tiene mucha, bien muy célebre, tiene mucha sonadía, tiene mucho movimiento, ya no digo a nivel asturiano, pero sí a nivel del mundo entero, ¿no? Sí, a nivel mundial sí, y ahora cada vez, es que ya lo que te digo, que en los eventos antes ya éramos cuatro y parece que cada vez este tipo de cultura alternativa, por llamarlo de alguna manera, tiene más tirón y tal. ¿Por qué crees que lle eso? No sé, yo creo que lle en parte porque cada vez estamos más comunicados por las redes sociales y tal, y eso fai que nos comuniquemos con gente de todo el mundo. Y esto, digo, ¿qué atractivo tiene, por ejemplo? ¿Por qué puede prestar a la gente, no? Por ejemplo, si es una persona a la que gusten las manualidades, puede ser tema maquillaje, peluquería, caracterización, o porque te guste interpretar un personaje, claro, y da que donde puedes hacerlo desde un montón de vertientes. Y en el mundo del cosplay, pues al contrate desde más y pas que vienen con los neninos disfrazados, gente que a lo mejor tiene 30 o 40 años y también fae cosplay, porque no es solo da que de gente joven,
o incluso gente que se dedica, o sea, actores y tal, pues al contrátelos también. Ya, que yo está, que quiere decirte que faen esas cosas y todo eso. Sí, por ejemplo, Tom Hiddleston, el actor de Loki, llegó un, vamos, suele ir todos los años a la Comic Con de San Diego, de allí, de Estados Unidos. Sí, ¿hay algún país que tenga, digamos, en tanto por ciento más afición? Bueno, supongo que Japón. Japón, ¿no? Hombre, a ver, Japón en plan de temática manga y anime, y luego yo creo que Estados Unidos también tiene un tirón muy fuerte, sobre todo con cosplays de cómic americano y tal. Ah, de cosas, claro, de porque allí cuenta con que tienen la cosa del cómic americano. Ya. ¿El cosplay cómo lle? ¿Puedes hacerse individual? ¿Queda un garrapillo xente y a son sañas? ¿O cómo lle? Pues eso depende. Puedes ir por tu cuenta, por ejemplo, porque te gusta un personaje o lo que sea, o puedes quedar en grupo. Ahí en Facebook hay incluso grupos de gente que fae cosplay y tal, donde se queda. Nos eventos, por ejemplo, yo que sé, gustate Juego de Tronos y quieres hacer un cosplay grupal que tenga casi todos los personajes, pues poneslo en uno de esos grupos y vas cogiendo a la gente. Claro, aparte lo que nos decías en antes en otra respuesta, ¿no? Que las redes sociales juegan un papel cimero en esta historia, ¿no? Quiero decirte que si nos trasladamos a fai 15 años, igual claro, ya era mucho más complicado, ¿no? Yo fai 15 años ya no sé ni lo que estaba haciendo, pero bueno, desde, por ejemplo, sí que cuando empecé yo en el cosplay, y por ejemplo, Facebook no tenía tanta tirada y Twitter, bueno, mucho menos aquí en España, pero o sea, a medida que tiene más tirada el tema, cada vez conoces más gente y una manera de estar comunicados. Yo, por ejemplo, voy a un evento en Madrid o al Salón del Manga de Barcelona y esa gente, por lo general, acabó teniéndola en Facebook y una manera de estar comunicada con ellos. Claro, y después, ¿y cuando puedes organizar un evento, un salón en Asturias o lo claro, que sea? Claro, ¿y cómo van? ¿Y eso? Cada vez vamos conociéndonos más entre nos. Y decíesnos que cuando organizáis un evento en Asturias, que en un solo hielo la gente aficionada asturiano, sino que también lo que viene de Foriato, sí, ¿no? Que viene, claro. Suele venir de fuera, a ver, en estos eventos suele traerse invitados cosplayer, bien sean de aparte de, o sea, ya no de Asturias solo de España o de España, sino de fuera de España, y suele traerse autores, pues bien sea de cómic, relacionado con el cine, de muchas cosas. Ya. Y entonces, claro, no encuentres solo gente de cosplay, encuentres todo tipo de gente. Por ejemplo, en el Metrópoli este año había estado uno de los autores de Deadpool, creo que ya era. Y el año anterior estuvo uno de los autores de Iron Man. Ya. El cómic. ¿A ti préstate de algún específico dentro de lo que lle manga, cómic, algún personaje o por lo menos algún tipo de cómic específico? O de a mí, a ver, por ejemplo, el manga y el anime, y es verdad que siempre me gustó, pero yo quizás soy más aficionada a lo que lle la lectura en sí. Y por ejemplo, a mí Juego de Tronos lle que me encanta. Entonces, claro, cuando salió la serie y empecé a ver gente que hacía cosplay, yo, bueno, estoy en la mía ya, directamente. Voy a ensañarme de tal personaje o de tal. Porque, ¿qué tiene que tener un cosplay para que tenga éxito? Pues eso y es complicado, porque a veces incluso, o sea, dentro del cosplay hay modes en plan de, pues ponse de moda hacer un personaje y fail encontraste igual 20, 30 personas con ese cosplay en un evento grande. Yo no sé si ya, o sea, porque ves a un y a otro y vas haciéndolo. Por ejemplo, un que está ahora muy, muy de moda, ya Harley Quinn, la del Escuadrón Suicida, que ahora está llenísimo. Y entonces, claro, es que ya eso, ya depende. Depende un poquitín de. Depende de, también del gusto de la persona. Hay gente que igual fae cosplays de manga anime, gente que lo fae de videojuegos o que lo fae solo de películas de cine, o que lo fae de todo, o sea. Claro, además dependerá, supongo, de cuando salga el Juego de Tronos, sale un personaje o un nuevo personaje, a lo mejor ye, supongo que será, marcará unas tendencias, ¿no? Sí, por ejemplo, pasa mucho con, bueno, con el videojuego League of Legends, LOL, los abreviado, pasa mucho que cada vez que saquen un personaje empiezas a ver gente que empieza como yo a hacer los cosplays y tal, sí que es verdad que eso va creando tendencia. Decíasnos que en Asturias hay de ellos alcuentros, ¿no? Sí. Sí, sí, eso, cada año ves que medren. Empezó, vamos, siendo cuatro gatos y ahora cada vez hay más. O sea, cada vez hay más gente y todo eso. Y remataría con una antrúa, contarnos que tienes como un, y es Blanca Fernández, pero tienes como un nomatu, podemos decir, ¿no? Sí, ya que decidí poner el nomato y hacer una página en Facebook y bueno, en otras redes sociales para separar un poco de lo que puede ser la mi vida académica, profesional y tal. Y sí, puse Siro y Chigo y un nombre muy raro. Ya. ¿Y dónde lo sacaste?
pues saquélo cuando estaba empezando yo en esto, va años, bueno, lo de Shiro porque ya es blanca en japonés, no me compliqué mucho, y lo de Ichigo ya por una serie de estos de manga que leía yo, que se llamaba Ichigo, la protagonista, tampoco, o sea, que sacaste el sí, no me compliqué la vida. Blanca, si quieres aprovechar un poquitín las cámaras de Alderiques de Asturias para a la gente comentar que rabile en internet un poquitín, ¿dónde aconsellarías que hicieran? O si dicen, oye, vaya guapo esto que nos estás contando, güey. Pues yo creo que por Facebook, indagar por los páginas y grupos que hay sobre el tema del cosplay, y en general, pues yo creo que los cuatro eventos que te dice, porque ya no es que sea solo cosplay, ya que hay cómic, hay películas, hay videojuegos, hay de todo, y yo creo que mucha gente no es consciente de que están esos eventos aquí y siente esforzándose por hacerlos. Esos eventos, vamos, que si metes en la red va a ser... Sí, ¿tienes, con los nombres, esos nombres búsqueslos en la red y todos tienen hasta una página de Facebook, páginas propias incluso de algunos. Sí, que se mueven. Sí, y muévense mucho y tal. Muévense mucho. Eso, o sea, que comentamos a la gente que, sí, que chille una huelladina eso. Pues nada, Blanca Fernández, no sé si decite Shiro Ichigo, ¿no? Muchísimas gracias por atender al Alderiques de Asturias y explicarnos esta cuestión de la que no teníamos conocencia y que creo que es súper interesante. Blanca, muchas gracias. A vosotros. Aprovechando la tú del pie de los cursos de la Universidad Asturiana de Brano, tuvimos la oportunidad de recoger las declaraciones en exclusiva para este programa Alderiques de Asturias del consejero de Educación y Cultura Senaro Alonso y además también del rector de la Universidad de Ubieu, Santiago García Granda. Encontramos con don Senaro Alonso, consejero de Educación y Cultura del Gobierno asturiano. Don Senaro, muchísimas gracias por atender a nuestro programa. Un placer para mí. Don Senaro, queríamos entrugar un poco sobre este ato que estamos acabantes de sentir, que ye la obra, la importancia que tiene el dar valir a la lengua propia de Asturias, ¿no? A ver, para mí tiene un significado muy especial, porque fui durante abondos años profesor de los cursos de Brano, cuando en todavía no existía la UABRA, pero bueno, a la postre esto ye una consecuencia de aquello otro, y conozco entonces per bien la importancia, el valir, como dice usted, de estos cursos, por lo que suponen de una doble vertiente, de una parte de la posibilidad de profundizar en el conocimiento de la lengua y de otra parte de normalizar y de ver que los cursos en asturiano, sobre asturiano y sobre la lengua asturiana son tan normales como cualesquier otros cursos y fechos en cualquier parte de Asturias. Estos cursos hicieronse en Llanes, en Lluarca, Chuarca, Cangas de Narcea, Ibias, bueno, en cualquier sitio donde se entendió como a fallaízo. Por eso para mí, aparte del placer personal que supongo por lo que te dije antes de conocimiento, tiene una importancia importantísima para la normalización de la lengua social y lingüística. Claro. Queremos mostrar una cuestión que ya faló la presidenta de la Academia, que ye una polémica que está estos días un poco en boga, que ye en libros de que son currículos en Asturias y en el resto del Estado, donde, como usted puede ver, ponen al asturiano como variante del castellano. Eso esto... ye una aberración gravísima. Ya tomamos precisamente ayer alguna actuación y medida con esto. Considerar la lengua asturiana como variante de una lengua como el castellano no solamente es inadmisible, sino que supone una aberración y una mentira inadmisible e insostenible. Y desde luego consideramos casi como un insulto desde el punto de vista filológico. El castellano y el asturiano, ya bien sabido, son lenguas hermanas, romances, nacidas a la par, con una historia muy deshebrada, con poca fortuna para una y mayor para la otra. Pero decir que hay una variante interna del castellano y reducirla a un concepto de dialecto en sentido de sometimiento, y eso es imperdonable. Por eso me parece gravísimo que alguna editorial faiga esto. No, aparte son varias, porque tenemos también más imágenes, si usted puede ver aquí, por ejemplo, en Casals aquí, cuando explica, ves un poquitín borroso, pero bueno, explica aquí que, por ejemplo, el bable, pues ye como absorbida después de la Edad Media por el castellano. Quiero decir, fala de, hay otra editorial también que fala también del asturiano como son, un idioma absorbido. ¿No? Son mentiras consolidadas. Una cosa ye que el predominio del castellano haya sido brutal, y porque, bueno, así lo quiso la historia de los falantes, pero de absorbido nada, porque el asturiano mantiene intauta la su propia identidad lingüística. Y podría ponerte muchos ejemplos. En Flechosa, ayer, dijo Menéndez Pidal que a Rodríguez Castellanos, que hizo la tesis sobre el habla de Flechosa,
que tuvo la suerte de encontrar ese pueblo de Flechosa, ejemplo inestimable de singularidad dialectal, o sea, que de absorbió nada, porque ambas lenguas convivieron, cada una con su identidad, eso sí, con suerte muy extremada para una y para otra. No, decíslo, don Senaro, porque yo una cosa que bien, como dice usted muy bien, arrastrada de mucho tiempo, ¿qué medidas tiene pensáis la Consellería, bueno, y el Gobierno asturiano? Porque estos son libros que están los nenos, pues, ahora mismo en Asturias, pues, y en Galicia o en Andalucía. Pues ponemos en contacto con esas editoriales y exigimos de un modo claro y preciso que modifiquen, por razones obvias y meramente filológicas, esos crasos errores y esas consideraciones que son impropias para con la lengua asturiana, inadmisibles para un libro de texto que tiene que tenerse al rigor científico e insostenibles por razón de metodología científica. Y remataría con una cuestión y dándoles gracias que atienda a nuestro programa de televisión, don Senaro, que yo un poquitín esa relación que tiene usted con otros miembros del gobierno que saben Asturias, tenemos este idioma que no es oficial, ve estas cosas que pasan en el 2016, ¿cómo y esa relación con el resto de miembros del gobierno? No sé si los anima a que de ese mes en cuando parecen algunos muy roceanos a usar el asturiano, opiniones de Elles Vegaes, el propio presidente, don Javier Fernández. A ver, evidentemente hay sensibilidades diferenciadas. Yo respeto, todas las sensibilidades en este sen, y nosotros como Consellería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias tenemos clara una cosa, y nuestra política educativa así la tenemos por escrito. Partimos del marco de la ley de uso, con todo el potencial que tiene todavía esa ley, y no entramos, digamos, en polémicas, ni en contradicciones, ni en problemas con otras instituciones o posiciones. Tenemos claro nuestro camino, que es la normalización de la lengua asturiana, la normalización social, porque la normativización ya está fecha, y estamos seguros de que si vamos por este camino, el tiempo posiblemente nos dé la razón de que hacer ver que las lingües son la solución, no el problema. Digo, sobre todo por animar al presidente un día para hablar en asturiano. Yo animo a todo el mundo a hablar en asturiano y a ver que, repito, que la lengua es una solución, en jamás un problema. Pues, así que a falala. A ver, a falala. Pues Senaro, muchísimas gracias por atendernos y agradecer que nos dieras claridad a este tema. Senaro, un placer. Gracias. Venga. Encontrámonos ahora con don Santiago Granda, que es rector de la Universidad de Oviedo. Santiago, muchísimas gracias por atender a nuestro programa. Gracias a vosotros, encantado. Don Santiago, ¿qué importancia tiene esto de la OABRA, ¿no? La normalización de un idioma? Estábamos hablando antes con el consejero de Educación, que en los libros ainda están poniendo que hay un dialecto del castellano. A veces es difícil el tornar una situación que lleva consolidándose muchos años. Entonces es muy muy difícil. Entonces yo creo que todas las instituciones tienen que trabajar conjuntamente para sofitar el asturiano. Parece que el negar la nuestra tradición y algo que no nos podemos permitir como país. Claro, don Santiago, porque usted también en la toma de posesión utilizó palabras en asturiano. Queríamos entrar por eso, por la institución que usted preside, va a darse pasos adelante, porque también Evo de ellas críticas de la universidad no tuvo muy allá del asturiano todos estos años pasados, ¿no? Y es verdad, y nosotros en el programa electoral ya prometimos que íbamos a hacer una oficina de normalización lingüística y que iba a poder usarse de afecho el asturiano voluntariamente en la universidad. Y en eso mantenemos esa promesa, y por eso vamos a trabajar durante todo el mandato, de los 4 años. Y aparte ustedes dieron ya pasos muy guapos como lo de la web. Bueno, son conscientes de la visibilidad que eso tiene para el idioma, ¿no? Cuando decimos, cuando todavía un neno que aprende en Asturias o inclusive en Canarias piensa que hay un dialecto, ¿no? Y es muy difícil porque tienen bastante oposición. Claro. Y porque la gente considéralo como una cosa que no tiene importancia y es perder el tiempo. Y a mí parece que si no tenemos en cuenta nuestra cultura, pues estamos realmente perdiendo nuestra identidad. Y parece que la universidad
y un punto de apoyo importante, porque la universidad tiene que, de alguna forma, ser la imagen de la sociedad y liderarla de alguna forma. Y eso parece que es importante, una de las tareas importantes de la universidad. Claro, remataría con un entrugue dándoles gracias que atienda nuestro programa de televisión, don Santiago. Dentro de la universidad, evo de ellas polémicas y demás, ¿atópase receptividad en todos los estamentos, en todos, digamos, todas las extensiones, no solo las exclusivamente lingüísticas, en cuanto a ir normalizando el asturiano? Hay resistencias, porque por lo que te decía antes, parece que una cosa que no se protegió suficientemente y que además de alguna forma se rechazó, fue rechazado por la institución, y yo creo que ya es tiempo de recuperarlo. A mí parece que ya eso lo que tenemos, en lo que tenemos que luchar, por lo que te decía antes, porque ya la nuestra identidad, y porque eso ya es un beneficio para toda la comunidad asturiana. Pues nada más nada que darles gracias, don Santiago Granda, por atender, rector de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado, y a vuestra disposición. Tuvimos charlando unos minutinos con José Ramón Fernández García, un hombre que autodita el diccionario de Sofitu, un diccionario de castellán asturiano con más de 25.000 entradas. Encontrámonos ahora con José Ramón Fernández García, que presentó, como veis, este diccionario de Sofitu. José Ramón, muchísimas gracias por haber atado nuestro programa de televisión. Gracias a vosotros. Llamado, además, tienes un nomato que es Sofitu, ¿no? Efectivamente. Sugaste un poco para esta obra, ¿no? Con esa historia, ¿no? Porque Sofitu tiene el significado, vamos a explicarlo a la siguiente, de apoyo en asturiano, ¿no? Sí, bueno, yo una palabra un poco comodín, pero sí, jugué con el significado, pero aprovechando el ñomatu, pues vinome muy bien para poner el título al diccionario. Y José Ramón, vamos a explicar un poquitín a la gente esta obra que tenemos delante. Estamos hablando de una obra con más de 25.000 entradas, que lo que falle, tenemos una palabra en castellán y el so significado y definición en asturiano, ¿no? ¿Por qué esta obra? ¿Por qué discurres facela? Bueno, esta obra concebíla como algo personal, para mí, hay muchos años, porque sentía la necesidad de buscar traducciones. La carencia de léxico entre los falantes asturianos es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Y yo no soy ninguna excepción. Y después de muchos años de trabajar sobre un manuscrito, pues dime cuenta de que había una necesidad, que no sé por qué no se cubrió antes, de un buen diccionario de idiomas castellano-asturiano, y ocurrióseme pues acabar el mío y es publicarlo. Claro, porque tienes comentado, Ramón, eso, que esto que tenemos aquí delante es un diccionario al uso, un diccionario en este caso de castellano-asturiano. Tú puedes retar una palabra, 25.000 entradas, una palabra, pues ponemos aquí, por ejemplo, avecinar, a llegar. Entonces, ¿qué decirte? Que además, para nosotros es importante, José Ramón, por eso, porque estamos tan castellanizados que, oye, ¿esto está castellano, ya asturiano, o cómo ye, no? Ye un poco la idea, ¿no? Exactamente. El tema era solventar esa carencia léxica que tenemos, porque sí, podemos tener muy buena voluntad, pero los caberos falantes de asturiano yo creo que ya morrieron todos, ¿no? Claro. Entonces hay que rendirse a la evidencia. ¿Qué problema tenemos los falantes y los usuarios del idioma nuestro? Falta de léxico. Y en esa línea y con ese envis lufice, ¿no? Claro, porque aparte eso, tenemos eso, falta de léxico, y sobre todo ahora en los tiempos de anguaño, televisión, internet, claro, el castellano está entrándonos a espuertes, ¿no? Quiere decirte que a lo mejor sentiste a la abuelina una palabra, pero tú en la escuela van date castellano, y si fales en asturiano van reñite, ainda güey, desgraciadamente. Quiere decirte que para mí es muy importante la obra por eso, ¿no? Porque digamos que la base nuestra, el 98% de la gente de Asturias está alfabetizada en castellano, en asturiano, desgraciadamente. Esa es la clave, que estamos alfabetizados en castellano, y que güey, los medios de comunicación, absolutamente todos, marquen la carril, ¿no? Claro. Y hay que hacer frente a eso. Un conflicto que tenemos los que tenemos un idioma minoritario, y sobre todo sin oficializar,
pues eso, la alfabetización en otro idioma y los medios de comunicación absolutamente en otro idioma también. Y eso pues acaba con cualquier idioma minoritario, claro, sin duda. Esta obra, ¿qué percorrido tiene? Quiero decirte, ¿cuándo pusístete? Porque tenemos que decir que José Ramón lleva muchísimo tiempo haciendo diccionarios temáticos de animales, de los zorros, de mucho, digamos, payabrero asturiano. ¿Cuándo te pusiste con él a ponerte a 100%? Bueno, pues efectivamente yo, después de 10 años de estar atropando payabres y todo lo que, y expresiones y todo lo que llegaba, todo lo que encontraba en cualquier publicación o guía en cualquier sitio, púseme en contacto con un filólogo que conocía del mi pueblo de muchos años atrás y enseñé el manuscrito. Eso cuando llevaba 10 años con él. No le interesó, bueno, quedó paprao y seguí trabajando. Cuando salieron los diccionarios, tanto el de la Academia de la Lingua como el de García Arias, yo vi el cielo abierto, porque ahí tenía material para trabajar absolutamente fiable, ¿no? Que no oye lo mismo un autor que otro. Y justo después de hacer unos cursos de la Academia de la Lingua, fue cuando me lo tomé en serio, fue cuando decidí transcribirlo al ordenador, porque hasta entonces estaba manuscrito todo, insisto, y fue cuando falé con otro montón de filólogos a ver si a algún le interesaba. No tuve esa suerte. Bueno, hubo un que llegó a colaborar conmigo una temporadina, pero cansó, y entonces al final no me quedó más remedio que tirar para adelante yo solo. En cuanto a lo que llegue el diccionario, tenemos entendido que sacaste 50 ejemplares, ¿no? Porque llegue autoedición, ¿no? O sea, no topaste ninguna editorial que quisieras publicarlo, ¿no? Sí, hay algunas editoriales interesadas, pero sin su mención, no. Por lo visto, las publicaciones en asturiano, en general, no se venden. Y las editoriales no se muellen, no se arriesguen a publicar sin subvención. Entonces, los pocos que se interesaron por el tema era con esa condición, previa subvención, ¿no? Entonces, yo ya tenía una experiencia con los temáticos de flora y fauna de haber pedido la subvención y habérmela denegado, y no esperé más. Decidí tirar para adelante yo solo. Bueno, pues estoy... Hiciste una autoedición, pero guapa, estamos viendo, y la idea ye vas, tieneslo presentado por dellos lugares de Asturias. Bueno, 50 ejemplares ye muy, muy poquitín, pero bueno, la idea, por lo que nos tienen informado, y un poquitín, si esto tiene un poquitín de éxito, sacar una segunda edición, ¿no? Efectivamente, esto ye un sondeo. Yo espero reeditarlo con, en otras condiciones, y por supuesto un corregido y en antau, y con el envís de que sea el diccionario de consulta de momento, ¿no? Sí, sí, no, además un diccionario, lo que decía, es un diccionario al uso, parece súper interesante, José Ramón, lo que fales de un diccionario de castellano a asturiano. Y remataría con una entruga. ¿Cómo ves, y ya lo falemos a lo largo de la entrevista, el tema este del asturiano, esta lengua que en algunos libros está digamos, polémica estos días, que los nenos en la propia escuela, en Asturias, ya no digo en el Estado, deprenden que hay un dialecto y que hay un derivado del castellano, a alturas del 2016? Bueno, yo no puedo entrar en grandes discusiones porque no tengo la preparación necesaria, pero desde luego hay una cosa que está muy clara. Esto es una decisión política. El gobierno tiene que tomar medidas. Hoy en día ya no solo los idiomas minoritarios, yo creo que prácticamente todos los idiomas del mundo corren riesgo si no se tomen medidas para defenderse, ¿no? En el nuestro caso, muchísimo más. Claro. Si no hay medidas políticas que afalladices, que lo puedan avellar, yo no le doy mucho futuro, la verdad. Claro, aparte de lo que comentabas, nos, por ejemplo, somos de los
pocos programas que utilizamos el asturiano vehicular, ¿no? Y decirte que eso también manca, los nenos no tienen dibujos animados o tienen casi galines muy pequeñas, ¿no? Que decirte, esto estamos hablando de que tiene que ser un, digamos, de algo transversal, no puede ser un programa, ni puede ser un día una película doblada, ni puede ser una serie concreta a una hora concreta, ¿no? Tiene que ser transversal, ¿eh? Anguaño camiento que un idioma no tiene futuro, primero, si no es oficial, y segundo, si no se escolariza y si no se alfabetiza a los niños en ese mismo idioma. Y es la mi forma de pensar, no sé. Claro, pero Susamo, ¿por qué piensas? Porque muchas veces entrugámoslo, ¿por qué piensas que pasa esto en Asturias? Por ejemplo, tenemos aquí, agarramos un coche ahora a 300 kilómetros, tenemos a los gallegos. Y los gallegos, ya digo, independientemente de que sea un lugar, tienen ahora elecciones, pero bueno, no hay un lugar especialmente nacionalista, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué allí sí y aquí hay ese refugio de esas élites? ¿Por qué pasa aquello? ¿Que los asturianos tenemos un xen que nos encaminó Pereío? No, bueno, esa entruga había que hacerla a un sociólogo, ¿no? Y yo pienso que un poco la inercia por un yao de la situación de desprestigio que arrastramos y que nadie se tomó la molestia de tornar, y por otro yao que hay un sector importante de la población, entre las clases políticas más, empeñados en acabar con él. No sé qué motivos tendrán, pero está muy claro que hay un sector de la población poderoso que rema en la dirección contraria, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que no es muy entendible porque, por ejemplo, lo que decimos, el propio PP de Galicia rema a favor del gallego, no se entiende como, por ejemplo, el PP de aquí ye, pues muy roceano, incluso, digamos, muy políticamente a la escontra del asturiano, que son, en teoría son el mismo partido, ¿no? De todas maneras, no podemos escaecer que el PP, en el caso de las lenguas minoritarias de la península ibérica, siempre fue el último en sumarse a la defensa, ¿no? El PP fue a la remolera de todos los demás. No hay ninguna novedad. Que ahora en Galicia defienda el idioma, yo creo que es más bien una estrategia, porque no ellos queda más remedio, igual que en otros fasteres de la península que tienen idioma propio. Y en nuestro caso está por ver que mañana, si llega a ser oficial y espolleta un poco, el PP subirá al carro, como el PP o el propio PSOE, como que fíjose, pero como el propio PSOE, que es más responsable que el PP de la situación, claro, que tenemos, porque lleva ahora gobernando más tiempo. Pues más nada, quédate eso, José Ramón Fernández, la enhorabona, porque ye per guapo, camentamos vos a que metéis, a ver si puedes sacar esa segunda edición, porque ya vos digo, pero importante lo que está haciendo, un diccionario de sofitu, como ye el nomato que tienes, que en Asturias también escaeces eso, que la gente tiene esos nomatos, depende de la tu familia, etcétera, etcétera, de castellano asturiano, que ye per importante, digo, el labor que hiciste José Ramón por eso, porque como estamos castellanizados, digo, oye, esto voy a buscarlo en asturiano, y ye un seitu de aprender asturiano. Muchísimas gracias por atendernos, gracias de verdad, muchísimas gracias, enhorabuena. Hasta luego. Las fiestas de San Mateo en Ubieu son unas fiestas bien no más. Hay una campaña de Conecta Ubieu que fala si la diversión y es untar esa folixa con el alcohol. Tuvimos allí con la siente, pero hay una sorpresina, tuvimos de un sitio muy especial, porque hay una campaña perprestosa, no vos lo perdáis. Alcontrámonos Nubio en las fiestas de San Mateo. A lo largo de los 20 minutos vamos a recoger los testimonios y, como veis, voy asonsañado. ¿Por qué? Porque vamos a esta campaña tan guapa de la Concellaría de Mocedad que fala que la diversión no tiene que xuntar la folixa con el alcohol. Y por eso hay una campaña y, como veis, pues están poniendo a la gente que se asonsañe y que participe en el Facebook o les emails. Vamos a ver lo que nos dice la gente sobre esta campaña. Pues esto es una actividad del ayuntamiento. Ah. La Concejalía de Juventud hace una actividad para, bueno, fomentar un poco la sensibilización sobre la gente joven, todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y fiesta. Ya. ¿Y pues cómo lo desarrolláis? Pues mira, tenemos unos mediadores juveniles que son gente de una escuela-taller de aquí, de la Fundación Minjoy, que lo que hacen es captan a la gente para que participe en el fotocall, luego en el fotocall publican las fotografías por el Facebook y la gente gana unas entradas para teatro, fútbol, baloncesto y demás. Entonces, de esa manera, entran en la página web, ven un poco de
información sobre el alcohol, pues, sí, sensibilizar un poquito. Se les ofrece alternativas para que vean también qué otras cosas de ocio pueden hacer, que no tienen que ver con el alcohol. Bueno, ¿y cómo surgió de la Concejalía de Mocedad eso? Bueno, es un programa que el Plan Municipal de Drogas, que depende de la Concejalía de Juventud, llevan bastante tiempo desarrollando, que se llama el programa Informateo, que tiene que ver con eso, la sensibilización del consumo de alcohol. Entonces es una de las actividades que llevamos haciendo desde hace ya, pues, 5 años, me parece que llevamos. ¿Y tiene mucho éxito? Bueno, intentamos que lo tenga. Digo, ¿qué vos dice la Mocedad y eso? Porque bueno... Bueno, participan. Sí. Esta actividad la estuvimos haciendo antes San Mateo, vinimos otro día y hoy, y el otro día, bueno, participaron 100 y pico jóvenes, que no parece un número muy grande, pero realmente es bastante gente la que participa. Bueno, pues encantados de saber un poquitín cómo va esto. Venga, bueno, gracias a ti. Pues consiste en atraer a gente por el Día Internacional del Alcohol, que es... les traemos, decimos que se puede divertir sin beber, ¿no? Y al traerlos entra en un concurso que es de entrada del Oviedo o de ocio o algo así. Ya. Y después, nada, les damos como una libretina y se van. No, y contarnos eso que se pone aquí en el fotocall, en el Facebook y demás, ¿no? Ah, sí, subimos las fotos a Facebook y el que tenga más me gustas, claro, es el que entra en el concurso y tienen que entrar en Conecta Oviedo. Y sí, tiene que ser de 16 a 35, porque al ser menor, claro, por la entrada. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la receptividad que tiene la gente cuando vienen? ¿Qué vos dicen y eso? Al principio se aleja porque es como que nos tienen miedo, ¿no? En plan, ¿qué es esto? Algo diferente, ¿no? Y después hay algunos que nos entran ellos, oye, ¿qué estáis haciendo? Otros les entramos nosotros, depende, hay otros que no, que ya te dicen, no, gracias, tienen prisa. Ya. Pero no, la verdad que sí, hay mucha gente, solo que el lunes más, por ser lo de American Asturias. Claro, que había... ¿Y vais como...? Sí, vamos disfrazados y después les venimos y les decimos que se puede poner cualquier cosa, o tenemos una pizarra también para poner... Sí. Como apuntes y eso. Claro, o sea que la gente más o menos va recibiéndolo bien, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Primero nos queda mirando raro, eso sí. Claro. Y ahora sí, llevamos todos igual, del mismo color. Verdad, sí. Sí, pero claro. Bueno, no, pero yo creo importante para la mocedad eso de no... Para que vean. El logo, ¿no? La diversión, claro, que no tiene que ser igual a... Claro, asociamos fiesta, alcohol, beber... Sí. Y no, se puede divertir bailando, saliendo, tomándote una Coca-Cola. Bueno. De muchas formas. Pues muchas gracias. Venga, nada, hombre, gracias. Venga. Hasta aquí llegó una nueva edición de Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias por estar al otro lado y sofitar este programa que fala 100% asturiano. Sabéis que para nos sois perimportantes. Acordáis que a lo largo de toda la semana están abiertas las nuestras redes sociales donde podéis interaccionar con nos, volver a ver el programa o otros programas antiguos. Un saludo, Talleu.